Agua. Mira, me coloco una mancha. Well, good evening, class, good evening. Buenas noches a cada uno de ustedes. Good evening, everyone. Good evening, class. Buenas noches a cada uno de ustedes. Ya, ya son las 6 de la noche. Ustedes son el último turno, ¿no? Buenas noches. Espero que... Buenas noches a todos ustedes. Bien, espero que estén muy bien. Hoy día, pues, nos toca nuestra segunda sesión de las clases de inglés. Como yo les había comentado, hoy vamos a profundizar un poquito más de lo que hablábamos la semana pasada, pues hoy sí tenemos ya fluido eléctrico, tenemos mejor conexión en internet, entonces vamos a poder explicar todo lo que la semana pasada tal vez algunos estuvieron un poco perdidos, no entendían muy bien por el tema de la conexión también. Sí, hoy día vamos a profundizar y también vamos a resolver nuestras prácticas que tenemos en nuestro libro digital, como les había prometido. Bien, el tema de ustedes es un tema muy bonito, como yo les dije, es el tema del uso del there was y there were, ¿sí? Entonces, recuerden que el there was y there were es el pasado del verbo to be, ¿sí? Si tú sabes algo de estas formas del verbo to be, sabrás que was y were son el pasado simple de ello, ¿sí? La forma pasada del there is y there are son, lógicamente, there was y there were. Así que tenemos tanto en singular como en plural. Tenemos el there is, que es presente, no, singular presente, y there was, que es el singular en pasado. There are, que es plural presente, y there were, que es plural pasado, ¿sí? Ejemplo, there were dogs running down in the third road. Bien, good evening. Hay alumnos que aún se siguen conectando recién. Good evening, good evening. Bien, entonces te dicen, los sustantivos contables como no tienen su forma plural, siempre vas a utilizar was con ellos, ¿sí? Por ejemplo, I was, she was, he was, it was, va a ser en singular. Mientras tanto que you, we, it, they, vas a utilizar were porque ellos están en plural. Recuerda que we significa nosotros, por eso es we were. They were es porque es ellos o ellas, ¿no? You were se utiliza, ¿por qué? Porque the you también significa ustedes, vosotros, está en plural. Es por eso que ellos tres es con were, mientras que los demás, que es en singular, se utiliza was. Bien, ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver la diferencia entre singular o incontable y plural contable. Ejemplo, there was a party last night, ¿no? There were 10 people at the party. There was some money in my bag. There were 100 euros in my bag, ¿no? There was a strange noise in the night. There was a boy on the bus. There were a lot of children on the bus. ¿Qué quiere decir acá? Por ejemplo, acá utilizamos was porque te está hablando de una fiesta. Es una sola en singular. Mientras tanto, el otro utiliza were porque te está hablando de 10 personas, es plural. Igual acá, donde dice there was so many in my bag, ¿no? Te dice yo tenía algunas monedas en mi bolsillo. There were 100
euros, te dice, tengo 100 euros en mi bolsillo. Es plural, son muchas monedas. There was a strange noise in the night, ¿no? Te dice que había un sonido extraño en la noche. There was a boy on the bus, había un chico en el bus, es por eso que se utiliza was. Where, te dice, there were lots of children on the bus, había niños en el bus. Bien, preguntas y negaciones para el uso de there was y there were. Igual que en el presente, se forma la negación con not en su forma corta y la pregunta es poniendo el was, el were, antes del sujeto. Ejemplo, miren. There weren't any tickets to the concert. There weren't many people at the meeting. Was there any money in your bag? Were there a lot of people at the party? Were there a lot of vegetables in the fridge? ¿No? ¿Qué te quiere decir acá? Vamos, paso por paso. Vamos a utilizar el marcador. Primero, porque te dice, ¿sí? Para negativo vamos a utilizar not, ¿sí? Para convertir nuestra oración en negativo, para negar esa acción. Entonces te dice, there, acá ya está el not. Al where, le ha agregado el not. There weren't. Not any tickets to the concert. No habían tickets para el concierto. There weren't many people at the meeting. No habían personas en la reunión, ¿sí? Was, ahora en pregunta, te dice que el was o el were debe ir primero, adelante, para pregunta. Was, luego la oración completa, there any money in your bag y signo de interrogación. Igual con were, pones were adelante. La oración sigue siendo igual y pone signo de interrogación y se convierte en pregunta, ¿no? Were there a lot of people at the party? De igual manera con esta oración. Were there a lot of vegetables in the fridge, ¿no? ¿Habían algunos vegetales en la refrigeradora o en la congeladora? Entonces con ello se convierte en pregunta. Entonces acá tenemos el uso del not, ¿sí? I was not. Aquí está el not. Y en su forma corta, wasn't, ¿no? I was not. You were not. En su forma corta, weren't. He was not. En su forma corta, wasn't. She was not. She wasn't. Su forma corta. It was not. It wasn't. We were not. We weren't. They were not, ¿no? Y they weren't. ¿Qué quiere decir? Yo no estuve, tú no estuviste, él no estuvo, ella no estuvo, eso o aquello no estuvo. Nosotros no estuvimos, ellos o ellas no estuvieron, ¿no? Negando siempre. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Questions? Del uso de was y were en su forma negativa. ¿Tienen preguntas, questions? Ana, Nancy, Walter, Rubén. Todo perfecto. Muy bien, Rubén. Todo perfecto. Sigamos. Muy bien. Como todos me dicen que está muy perfecto, ustedes van a poder hacer la oración, el ejercicio que encuentran en su libro, ¿sí? En su ejercicio, good evening, a los que recién están ingresando a clases, buenas noches, good evening. Vamos a empezar ya con nuestra primera práctica. Acá. ¿Qué nos pide la práctica? Y nos dice bien claro. Look at the picture and complete the question and answer. Te dice que mires la imagen, ¿sí? Mira la imagen y completa estas preguntas y respuestas de la imagen. Cada imagen tiene su respuesta abajo, ¿sí? Por ejemplo, Helen at the cinema. Nick at the work. Helen está en el cine, Nick está en su trabajo.
Tom y Dan están en su casa. Tom and Dan at home, dice. Liz and Jane están en el colegio. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Todos vieron muy bien las imágenes, analizaron las imágenes. Porque ahora vamos a hacer el uso de was y were. Quiero que hayan analizado bien las imágenes. A ver, les doy tiempo ahí para que analicen la imagen. 2 minutos. Miren bien las imágenes porque de ahí vamos a empezar a resolver parte por parte. Con el uso de was y were. Nick, ¿en dónde está? Nick at work. Esta es la imagen de Nick. Aquí está. Bien, para empezar, primero debemos saber dos cosas. Was se utiliza para singular y were para plural, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Entonces, para Helen, ¿vamos a utilizar was o were? Was Miss. Muy bien, para Helen es was. Para Tom y Dan, ¿va a ser was o were? Bueno. Where. Muy bien, were. Para Nick, ¿vamos a utilizar was o were? Was. Was. Was me. Muy bien, was. Para Liz and Jane, ¿was o were? Where. Where. Bien, where. Entonces, vayamos allá. Primer ejercicio. El libro nos ayuda con Helen. Como ustedes me dijeron, es así. Con Helen utilizamos was. Y el libro nos dice, primero en pregunta. Cuando es en pregunta, was va adelante. Y luego el nombre. ¿Was Helen at home yesterday? ¿No? Dice, ¿Was Helen at home yesterday? A ustedes les pregunto, ¿Helen estuvo en su casa ayer? ¿Eso es verdad o mentira? Mentira, mi. Mentira. Estuvo en el cine. Exacto. Entonces tenemos que responder que no es así. Entonces decimos, Helen. Y aprendimos a decir en negativo, wasn't o was not, que aquí está, miren, wasn't. Wasn't at home. Helen no estuvo en su casa. ¿Dónde estuvo ella realmente? She was. Aquí es donde entra at the cinema. She was at the cinema. Ella estuvo en el cine. ¿Sí entendieron más o menos la dinámica de cómo se hace el ejercicio? Sí, mis. Muy bien, entonces vayamos Sí, con Tom y Dan. Acá vamos a, para poder editarlo y escribir, voy a compartirles en modo edición, ya para poder escribir, porque si lo escribo con ese punte, con ese lapicito, no nos va a dejar, no se va a entender la letra. Bien, aquí está. Listo. Entonces tenemos a Tom y Dan. Primero viene la pregunta. ¿Qué debemos poner? A ver, para los que estuvieron atentos. Wedding. Debe ir ahí. ¿Qué debe ir? Wedding. Muy bien, where. ¿Qué más? Remanina llevar al mecánico, qué buena idea. Tom and Tom and Dan, ¿verdad?
Eso es lo único que debemos agregar, nada más. Where Tom and Dan, y ya el libro nos da la pregunta completa, ¿no? Where Tom and Dan at school yesterday, te dice, ¿estuvo Tom y Dan en el colegio ayer? ¿Qué respondemos? No. ¿Es verdad que es mentira? Mentira. Mentira. Entonces, ¿cómo negamos esa acción? Decimos. No. Where is not. Yeah. Where not. Where not, ¿qué más? At school yesterday. At school yesterday. School. Were not at school yesterday, ¿no? Tom and Dan no estuvieron ayer en el colegio. They, ellos, ¿qué debemos responder ahí? Were at home. Where, ¿qué era? Where? At home. Were at home. Muy bien. ¿Así lo hicieron todos? Sí, mis. Bien. Vayamos a la tercera imagen. La tercera imagen nos habla de Nick. Nick. Bien, ¿qué decimos ahí? Was Nick at home yesterday? Muy bien, was Nick. Was Nick at home yesterday? ¿Y qué respondemos? ¿Es verdad o mentira? Mentira, miss. Mentira, ¿no? Entonces, ¿la respuesta correcta cuál es? Nick, ¿cómo negamos? Where is not. Where? ¿Segura? Was not. Porque habla de uno. Was not. ¿Qué más? Was not. Home. At home. Nancy, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alzaste la mano? No, miss, porque quería activar mi audio, se machucó. Ok, ok. Was not at the home, ¿qué más? Yesterday. Yesterday. Bien, ¿cuál sería la respuesta correcta entonces? He was working. He was
At work. Work. Simplemente copiamos la acción que nos dice ahí en la imagen, nada más. At work. Él estuvo trabajando. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos la última imagen. Alice and Jane at school. Bien, ¿cómo será acá? Was o were? No problem, Blanca. Si no puedes escribir tu audio, no hay ningún problema, pero sí puedes escribir tus respuestas por SMS. ¿Sí? Bien. ¿Qué ponemos ahí? Where? ¿Qué más? Liz and Janet. Were Liz and Jane at the cinema yesterday? ¿Qué respondemos? ¿Qué respondemos, students? Liz and Jane, ¿es verdad o mentira que estuvieron en el cine ayer? No, no estaban en el cine. High school. ¿Qué debemos escribir? A ver, de nuevo, lo dijeron muy rápido, no escuché. Were not. Weren't o were not, ¿no? Weren't. Weren't. ¿Qué más? ¿Sí? Yesterday. A ver. At the cinema. Yesterday, ¿sí? La respuesta correcta, ¿cuál será? ¿Qué es lo que realmente estuvieron haciendo? They, ellas. Were en school. Estuvieron en el colegio. Claro, Blanca, pero recuerda en English. Ahorita estamos en English, ¿no? Con el uso de where. Where at school. Ahora sí, volvamos para la explicación y ustedes puedan leer estas oraciones. Vamos a agrandar el PPT para que tengan mejor visualización. Bien, ahora sí, como les decía, en su práctico ustedes encuentran esta imagen, ¿verdad? Te dicen, look at the picture and the completa question and answer, ¿no? Te dice, completa las preguntas y respuestas. Como ustedes saben, ya les había explicado, was se utiliza para singular, o sea, para una sola persona. Mientras que were se utiliza para dos personas a más, ¿no? Entonces, es por eso que a Helen
hemos utilizado was. Con Nick hemos utilizado was. Con Tom y Dan hemos utilizado were. Y con Liz and Jane también hemos utilizado were, porque están en plural. Bien, necesito participantes para que puedan leer la pregunta, negar y responder estas oraciones. A ver, vamos, los que estaban ahí participando. Nancy, Isabel, Rubén. Solo es leer. ¿Usted lo pronuncia primero y lo repetimos o tenemos que leer nosotros primero? Ustedes, quiero escucharles. Ya. A ver, Nancy, te escuchamos. Hi, was Helen at home yesterday? Helen was not at home. She was at the cinema. Sí, bueno, algo así. Cinema, muy bien. Es no, was Helen at home yesterday? Recuerden que es pregunta, tienen que leer como pregunta. Was Helen at home yesterday? Helen wasn't at home. She was at the cinema, right? Bien, gracias Nancy, thank you. Bien, the next. ¿Alguien para que lea? Rubén, Isabel, Ana. Vamos, somos 18 participantes acá en aula. Nancy, ¿tú otra vez? Ya. Were Tom and Dan at school yesterday? Tom and Dan were not at school yesterday. They were at home. Muy bien, Nancy. Thank you. Bien, como dijo su compañera, acá estamos utilizando el uso de were en plural y decimos, ¿no? Were Tom and Dan at school yesterday? Tom and Dan were not at school yesterday. They were at home. At home. Bien, the next. Tercero, vamos. Nancy, seguimos contigo. Al parecer los demás no pueden activar sus audios. Was Nick at home yesterday? Nick was not at home yesterday. He was at work. Muy bien, thank you. Entonces acá decíamos, was Nick at home yesterday? Nick was not at home yesterday. He was at the work, ¿no? Él estuvo trabajando. Muy bien, por último. Vamos. Where is Anton at the cinema yesterday? Liz and Jane weren't at the cinema yesterday. They were at school. Bien, muy bien, Nancy. Thank you. Thank you. Entonces, acá nos decían, were Liz and Jane at the cinema yesterday? Y nosotros decíamos, no, Liz and Jane weren't at the cinema yesterday. They were at school, ¿no? Ellas no estuvieron en el cine, estuvieron en el colegio. Muy bien, entonces como nos ha parecido muy fácil el uso del was y were, nuestra última actividad es responder a estas oraciones. ¿Qué debemos hacer acá? Te dice, use the props to make question and negative sentence. Te dice, utiliza el was y were para hacer preguntas o poner en negativo las oraciones, ¿sí? El libro te ayuda con el primero, te dice, lo convierte en pregunta, ¿no? Pone, was Jim at home last night? Miren, ¿por qué pone was? Porque Jim es solo una sola persona, ¿sí? Pone, was Jim at home, copia todo y le pone signo de interrogación. Recuerden que para convertir en pregunta, was o were siempre va adelante, ¿sí?
En el 5, de igual manera, ya es en negativo. La oración es en negativo. Te dice, Kevin and Mel at my party, ¿no? Entonces, nosotros copiamos el nombre. Para convertir en negativo, debemos agregar el weren't o were not, ¿sí? Y luego, otra vez, copiamos toda la oración. At my party, ¿no? Kevin y Mel no fueron a mi fiesta. ¿Por qué estamos utilizando weren't? Porque Kevin y Mel son dos personas. Entonces, para dos personas utilizamos were. Y en este caso, en negativo, were not, ¿no? O weren't. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para las demás oraciones. Bien, entonces acá también necesito participantes para resolver este ejercicio. Sí, vamos a ponerlo otra vez en modo edición para poder escribir. Bien, Nancy, si tú aún quieres seguir participando, puedes hacerlo. Al parecer tus demás compañeros tienen interferencias y no pueden activar sus audios. Ya. Yeah. Was you at school on Monday? Bien. Was at school on Monday, ¿verdad? No se ve. Sí, ahorita lo pinto, está de blanco. Was school on Monday? What school on Monday, ¿no? Ay, nos faltó el yo. Recuerdo que es muy importante el pronoun, sí, el yo. Porque si no, no tendría sentido nuestra oración. Te está preguntando, ¿fuiste tú al colegio el lunes? ¿No? ¿O estuviste tú en el colegio el lunes? Esa es la pregunta. Muy bien, Danix, Nancy, vamos. Was the cinema open on Sunday? The cinema open Sunday? ¿Así? ¿Te hablas de uno o de una persona? Claro, claro. Ahorita la explicación, ¿sí? Okay. Bien. Cuando te está hablando de cinema, ¿sí? Recuerden que el verbo to be o los pronouns, ¿sí? O el sujeto, como muchos lo conocemos, es persona, animal, cosa u objeto, ¿sí? O país. Entonces, cinema es un objeto, ¿sí? Y te está hablando de un cine, porque si dirías cinemas, los cines, ahí sí utilizabas were. Pero acá solo te habla de uno, te dice, el cine estaba abierto un domingo, ¿sí? The cinema open on Sunday. Entonces, está bien como lo has hecho. Was the cinema open on Sunday? ¿Estuvo el cine abierto un domingo? No es tu pregunta. Así que está muy bien. The next. ¿Cómo sería el siguiente? Where are your friends? At your party. Mm-hmm.
Muy bien, entonces acá dice, ¿no? Were all your friends at your party? Your, acá falta la R, your or party. Te dice, ¿no? ¿Estuvieron todos tus amigos en la fiesta? ¿No? Te pregunté, ¿estuvieron todos tus amigos en la fiesta? Muy bien, como está en plural, el uso de were está muy bien ahí. Were. Bien. Sigamos, ahora convirtiendo las oraciones en negativo. Was not Nick in class yesterday. A ver. Una vez más, dígame. Lento, por favor. Was not Nick in class yesterday. In class yesterday. Ya. Luego vamos a ver si está bien o está mal, ¿sí? The next. El siguiente, ¿cómo sería, Nancy? Was not it warm yesterday? ¿Cómo sería el siguiente? Was not at the match yesterday. Ahora sí. Vamos a ver si lo hiciste bien. ¿Sí, Nancy? Good evening. Hay alumnos que recién están ingresando a clases. Buenas noches a cada uno de ustedes. Bien, hasta la pregunta, primero vamos a hablar sobre questions, ¿sí? Preguntas. El uso de was, como les dije en preguntas, was siempre sí o sí para convertir en pregunta, was o were debe estar adelante. De ahí la oración se copia igual y el signo de interrogación. Y en preguntas está muy bien, como was you at school on Monday, were the cinema open on Sunday, were all your friends in your party. Ahora, ¿qué les dije en negativo? Recuerden, en negativo primero va el nombre, ejemplo, mira, Kevin and Mel. Kevin and Mel, luego ponemos el was o were en negativo, weren't y luego at my party, ¿sí? Entonces, en tus oraciones hay un pequeño error. Sí, hay un pequeño error. ¿Sí? Nick debe ir primero, ¿sí? El pronoun debe ir primero, porque la oración siempre empieza con un objeto, persona o animal, ¿no? Dices, Nick no fue, ¿no? En este caso, was not, ¿sí? Nick no fue a las clases ayer, ¿no? Was not in class yesterday. Entonces, la tercera oración. Consulta, es, ¿sí? Siempre, eso siempre va a ser cuando haya un nombre o también varía. Claro, como te digo, ahí va a estar, ahí puede estar un nombre, o nombre, país, persona, objeto, inclusive los pronouns, que es I, you, he, she, it, we, you, they. Como en este caso, it. It. Que significa eso o eso.
eso o esa, ¿no? O aquello, que es, o también que es referido para animales. It. It, después de it, recién se agrega was not, ¿sí? It was not warm yesterday. Eso o aquello no estuvo ayer, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con we? ¿Saben qué significa we? Eso lo aprendimos en los pronombres, cuando aprendimos los pronombres personales. We. La semana pasada. We es singular o plural. Está mal, era plural, plural, Miss, plural. Plural. Es we were not, sería ahí. Exacto, we significa nosotros, habla en grupo. Nosotros, ¿sí? Primero we va adelante, ¿sí? Luego, quien deberíamos haber usado es were. Were, ¿sí? We were not, porque está en negativo. We were not at the match yesterday, ¿sí? Nosotros no nos unimos ayer. Match es unir. Match. Muy bien, ahora sí vamos a agrandar para explicar este último tema. Hay muchos que recién están ingresando a clases y están un poco perdidos, ¿sí? Y les entiendo. Bien, el uso de was y were es muy importante si tú quieres hablar en el pasado. Recuerda que estamos hablando de acciones o cosas que hemos hecho en el pasado. Inclusive tú puedes hablar de esto con las actividades que has hecho en la mañana, porque ya es cosa del pasado. Inclusive minutos antes ya es cosa del pasado. Entonces, algo que tú hagas y ya pasó, puedes utilizar este término que es was, que yo estuve, estuviste haciendo eso, ¿no? En este caso, por ejemplo, los que tuvieron clases en la mañana pueden decir, I was at class, yo estuve en clases, ¿no? In the early, en la mañana, ¿no? Entonces, el uso del was para pregunta siempre va adelante cuando tú quieres preguntar algo. Pero si tú quieres negar algo después del nombre, nombre propio, sujeto, animal, los pronouns, después de ellos recién agregas el was o el were, not en negativo, para negar esa acción que hiciste en el pasado. Recuerda que esto es oraciones que hacemos en el pasado. Vamos a darle un pequeño repaso una vez más para los que recién han llegado y sé que están un poquito perdidos, una vez más el uso del was y were, ¿sí? El was y were es el pasado del verbo to be. El verbo to be significa ser o estar, ¿sí? Entonces, si eso significa ser, estar, en su pasado va a ser estuvo. Estuvo. Entonces, was se utiliza para cosas, pero en singular, mejor dicho, una sola cosa, objeto, animal, pero solo uno. Mientras que were se utiliza para cosas del plural, cosas del pasado. Ejemplo, cuando nosotros hablábamos en presente simple, o sea, cosas que hacemos ahora, se utiliza there is, ¿sí? Se utiliza there is en singular y there are en plural. Pero si nosotros estamos hablando en el pasado, vamos a utilizar there were y there was, tanto singular para plural. El ejemplo que yo les daba era de los perritos, ¿no? Decíamos, there were two dogs running down in the dirt road, ¿no? Te dice, estuvieron dos perros corriendo, ¿no? Corriendo y rodando. Entonces, acá el libro, vamos a volver a subrayar, te dice, ¿con quiénes vas a utilizar was? Con I, con he, she y it. Was. ¿Por qué? Porque acá significa yo estuve, él estuvo, ella estuvo, eso o aquello estuvo. Acá está, he, she, it. Mientras que para plural es you were,
We were y they were, porque esto es en plural. We significa nosotros estuvimos. They, ellos o ellas estuvieron. You, ustedes o usted estuvo, ¿no? Ahí está, you were. Con ellos vamos a utilizar were y con was para he, she, él o ella. Te dice, los sustantivos contables, como no tienen forma plural, se utiliza there is y en su pasado there was. ¿A qué se refiere esto? Sustantivos contables. Por ejemplo, cuando hablas del azúcar, el azúcar es un objeto que no lo puedes contar, pues tú no puedes decir cuántos granitos de azúcar tienes, solo dices azúcar, ¿sí? Por ejemplo, eso está, lo consideran en el inglés como singular, porque es algo que tú no puedes medir, a menos que compres por kilo, ¿no? Kilo, 2 kilos, 3 kilos, ahí sí. Pero igual se sigue considerando que es en singular. Y de igual manera con la leche. La leche es un sustantivo no contable, porque no puedes medir cuánto es. Sí puedes por litros, pero no, así solito no. Entonces, en el inglés a eso lo consideran que es singular, ¿sí? Entonces, en el ejemplo veíamos diferencias entre singular incontable y plural contable. Por ejemplo, there was a party last night. Por ejemplo, acá te dice, ¿estuvieron ustedes en la noche pasada? ¿Estuviste? ¿No? Was se refiere a que solo estuvo una persona. Le preguntas, ¿no estuve en la noche? There were 10 people. Mira, were, plural para 10 personas. Were 10 people. Pero acá, fíjense, están considerando some money in my bag, en singular. Algunas monedas estuvieron en mi bolsillo. Pero ustedes dirán, son algunas monedas, te está hablando de 2, 3 moneditas, pero lo están considerando en singular. ¿Por qué? Porque como les decía, en el inglés hay diferencias de algunos incontables o que los consideran como singular, como en este caso es algo, es muy poco que lo consideran singular, pocas monedas nada más. Mientras que si hablas de 100 euros, ¿no? 100 monedas, es lo consideran como plural porque es un monto más alto, ¿sí? De igual manera para there was a strange noise in the night. No, estaba, ¿no?, un ruido extraño en la noche, singular. There was a boy on the bus, por ejemplo, ¿no? Había un chico, solo uno, por eso es que es singular, was. Were, porque te habla de niños, there were a lot of children, habían varios niños en el bus. Entonces, luego les decía, ¿no?, el uso del was y were en negativo y en pregunta. Para negativo, vamos a utilizar el not. Vamos a agregar not, ¿no? Vamos a decir were not. O en su forma corta, que es weren't. Y en pregunta, como les dije, el was y el were van adelante. La oración es igual y el signo de interrogación se pone al final. ¿Sí? Entonces, acá en el recuadro les decía, I was not, ¿no? Yo no estuve, en negativo. Y en su forma corta, I wasn't. You were not. You weren't. Tú no estuviste o ustedes no estuvieron. He was not. Él no estuvo. He wasn't, ¿no? Igual significa él no estuvo. She was not. She wasn't. Ella no estuvo. It was not. It wasn't. Eso o aquello no estuvo. We were not, we weren't. Nosotros no estuvimos. They were not y they weren't. Ellos o ellas no estuvieron. Entonces aquí está, ¿no? En su forma corta y en su forma larga, para plural, esto que es en singular, utilizas was y were en plural. Ahora sí, ¿les quedó claro? Students, ¿aún tienen preguntas del uso del was y were? Nancy, Blanca, Rubén, Isabel. Todo clean. Ahora sí, clean.
Bien, para los que entraron último, les explicamos. En nuestra práctica tenemos una imagen, ¿sí? Como ya aprendimos para quienes utilizamos was y were, entonces seleccionamos y dijimos, como was es para singular, was, lo vamos a utilizar con Helen. Was con Nick, porque está solo. Were lo vamos a utilizar con Tom y Dan. Y con Liz y Jane, ¿sí? Where, porque son dos. Hablamos de dos personas. Entonces, el módulo ya nos ayuda con el primer ejercicio. Recuerden que es muy importante ver la respuesta de la imagen, porque eso vamos a utilizar en nuestras respuestas. Vamos a utilizar was, porque tenemos que preguntar. Was Helen, ¿sí? Was Helen at home yesterday? ¿Estuvo Helen ayer en su casa? Ves la imagen y ves que no es verdad. Entonces negamos. Ya aprendimos a saber cómo se dice no, que no estuvo, ¿no? Entonces decimos, Helen was not o wasn't at home, ¿no? Ella no estuvo en casa. ¿Dónde estuvo realmente? She was at the cinema, ¿no? Entonces en todos utilizamos was. Was, wasn't y was. At the cinema. Entonces, lo mismo hicimos para las demás imágenes, como Tom and Dan, que utilizamos were, ¿sí? El uso de were. El uso de were, ¿sí? Were Tom and Dan at school yesterday, ¿no? Estuvo Tom y Dan en el colegio ayer, y eso no es verdad, porque tú ves acá y ellos han estado en su casa. Entonces negamos, Tom and Dan were not at the school yesterday, ¿no? Ellos no estuvieron en su colegio. ¿Dónde estuvieron ellos realmente? They were at home. Ellos estuvieron en casa. Tom y Dan lo puedes reemplazar por they. ¿Por qué? Porque they significa ellos, ¿sí? Ya no es necesario poner el nombre. Bien, de igual manera con Nick. Con Nick utilizamos was porque es una sola persona. Was Nick at home yesterday? ¿Estuvo Nick ayer en casa? Y decimos, ¿no? No, was not at home. Él no estuvo. He was at work. Él estuvo en el trabajo. Y de igual manera con Liz and Jane. Where. Utilizamos where porque son en plural. Were at the cinema yesterday. Decimos que no. Ellos estuvieron en el colegio, ellas, ¿no? De igual manera, ellas lo reemplazan con they. Ya no es necesario poner el nombre, sino they. Bien, students, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por participar, Nancy, Rubén, bueno, que se animó a última hora. También estuvo Blanca participando, ¿verdad? O Isabel. Gracias a todos ustedes. Recuerden que eso les ayuda bastante. Si es que desean aprender un poquito de inglés. Conmigo ha sido todo por hoy. Ya nos veremos en una nueva oportunidad. Me despido de cada uno de ustedes. Que tengan un bonito fin de semana. Blanca, bye bye. Gracias. Gracias, Miss. Gracias, profesora. Estamos acoplándonos al nuevo horario. Hasta luego, Miss. Bye, Miss.